Es difícil estar acá rodeado de mujeres bellas, ¿eh? La verdad que cuesta, ¿no? Al lado de Verónica, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al programa número 12 de Literalmente TV en Televisión Regional, como ya los tenemos acostumbrados. ¿Viste en la presentación? Sí. No están iguales ninguna. No. Han cambiado. Sí. La rubia no está más. Pasó a ser morocha. Y la morocha tampoco está más. Y pasó a ser... fucsia. Magenta es el término técnico, pero bueno, fucsia, ponele, queda con más onda. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Una semana ajetreadita he tenido. La verdad que no he parado un segundo, así que estoy contenta de estar acá con ustedes haciendo Literalmente TV. Bien. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, la verdad que estoy bien, muy relajada, disfrutando del día sábado, un placer estar acá. ¿Con una agenda? Una agenda muy importante para el próximo fin de semana, la verdad que sí. Bueno, la nena, ¿cómo le va? Todo bien, buenas noches. ¿Qué ha traído hoy? Y hoy trajo un poquito de chimentos de la farándula. Bueno, ¿cómo me gustó eso? Se pone fe. Bueno, por lo menos trajo algo. Hoy la ropa no es de su mamá. No, hoy no, hoy es mía. Le puso llave al placar la mamá, me parece. Quien habló recién es Diego Fanara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Gustavo, es enorme reencontrarnos como todos los sábados. Sí, todo tranquilo. ¿Su semana cómo anduvo? Una semana muy movida. Con también. Muchas emociones, pero bien, digamos. Estuvo haciendo un montón de notas. Lo vimos con las cámaras. No paró por toda la ciudad. Recorriendo, como viene siendo la costumbre, la intención es mostrarte lo que se va generando en la ciudad de Rosario sábado a sábado aquí por Televisión Regional. Bueno, la semana que viene le vamos a traer un regalito. Quiero usted por tanta presente. Labor, que lo vamos a sorprender. Sí, lo conseguí. Así que la semana que viene gracias, va a tener Sandra, usted... siempre que se necesita. No. No. Va a ser un regalito. ¿A la academia? No. Tampoco. No. Es más, es algo que va a poder ponerse. Ah, bueno. Sí, cuando haga las notas. Bien. Y es gentileza de La culpa es de tu madre. Ah, me faltaba la camiseta de Central, la titular. Justamente. No, no es eso. Frío, frío. Bueno, tenemos frío. Frío, pero no importa. No, la semana que chiste, viene. Pero la ciudad está muy sensible. La semana que viene lo voy a sorprender al aire aquí en el programa con el regalito. Bien. Ahí está, me gusta. ¿Sí? Lo que está caliente es nuestra. No. Las redes sociales. Las redes sociales, ustedes nos pueden seguir en nuestro Facebook, nuestra fanpage, que es Literalmente, donde ponen me gusta y pueden seguir con nosotros todas las novedades, participar de los sorteos, poner comentarios, me gusta, no me gusta, quiero que cambien esto, quiero que sigan haciendo lo otro. O sea, libérense en nuestra fanpage, en el Facebook, Literalmente. En Twitter nos encuentran, @literalmenteok, y nuestro canal de YouTube, donde pueden ir viendo notas y nuestros programas también, es Literalmente TV. Así que ahí se pueden dar un panzazo de este programa. Te hago una pregunta. Sí. Si la gente pide que vuelvan a ser la que eran al principio, ¿se logra eso? Yo sí. Sí, ok. Yo también. Sí, quedo pelada, pero voy a volver. De todo acá es único que está igual, soy yo, pelada. Es mantener la costumbre. Bien. El turismo es muy difícil, no es muy fácil para cambiarlo, te digo. Hay que poner un quincho ahí. Marcelo, la verdad que el día que usted aparezca con un tupé, nos vamos a descansar todo. ¿Con un tupé? ¿Un tupé? ¿Qué es un tupé? ¿Qué es un tupé? ¿Qué es un tupé? ¿Una peluquita? ¿Un peluquín? Ah, bien. Ahí está, peluquín. Peluquín. Es un término antiguo. ¿Un tupé? ¿Un peluquín? Estilo Silvio Soldán. Unas extensiones. Ay, no, le quedarían re bien unas extensiones tipo rasta. Sí. Tipo gato. ¿Yo que me dicen gato arriba? Claro, gato también es otra sección, sí, pero ese gato se reserva para otra persona, me parece. Es verdad. Bueno, tenemos un montón de cosas para disfrutar, ¿eh? Sí. Entrevistas gran en programa. Vivo. Sí, señor. Y ella disfrutar. Está la invitada acá, que va a presentar su disco nuevamente el sábado próximo. Estamos hablando de Laura Marcé, que acá tengo la entradita para ir a verla. Y no se lo doy a nadie. Ah, lo voy a compartir. Es mío. Modo, no vale. Bueno, no se vale, no. Una cita cultural que ya tiene preparado. Sí. Y los chimentos, ¿eh? ¿De quién voy a hablar un poco de Enrique Iglesias, que ha tenido un accidente. Después, es un cualquiera. Sí, la verdad que... Le pasan todas. Después voy a hablar un poco sobre la entrega de los Martín Fierro. Ajá. Y sobre la noticia de la semana, que fue Daniel Osvaldo Jimena Barón. Ah, el jugador de Boca. Exactamente. Claro. Finalmente se va ahí. Finalmente se va, que no hizo un buen el arco iris, pero bien. Bueno. Rapazo. Bueno, gente, vamos a un breve pausa y luego sí con la primera invitada del programa de hoy, Literalmente, número 12. ¿12? Se pasa la alegría. ¿La alegría de la sesión? No sé. No, no. Mejorar nuestras plazas es invertir en convivencia. La municipalidad está trabajando para mejorar las plazas de la ciudad, con trabajos en 20 plazas y plazoletas, reparación de veredas y fuentes, poda y escamonda, revitalización de espacios verdes, arreglo de juegos, trabajos de pintura, limpieza y repotenciación de alumbrado,
renovación de plantines e incorporación de nuevos árboles. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción, Municipalidad de Rosario. Cómeros, tienda de informática en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en Internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Los animales también tienen derecho. Doctor Cosia. Rosario Friend, revestimientos en general, administración y ventas, Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario, Telefax 0341-463-6759. Del programa ya está nuestra invitada, que el próximo sábado va a presentar Malabares, adelanto del segundo disco también. ¿Cómo le va? Así es, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contento por tenerte aquí en el programa. Lo mismo digo. Bueno, preparándose a full. A full, imagínate que queda una semana y algo nada más. Volvemos a presentar Malabares con nuevas versiones, presentamos temas del segundo disco, covers versionados, va a haber de todo un poco. La verdad que se viene con todo el show. Bueno, lleva mucho trabajo. 24 horas no, pero 23 sí. Yo te diría que 23 y media, más o menos. Sí, bastante trabajo, la verdad que sí. Es preparar ensayos, preparar arreglos instrumentales, organizar... Bueno, vos no te das una idea. Por eso lo presento con banda completa, somos 5 músicos en vivo. Y bueno, sí, tiene su trabajo bastante largo. Y en el medio lo que es justamente ir preparando o adelantando parte de lo que va a ser tu nuevo disco. Tal cual, a la par también yendo al estudio, grabando temas nuevos, temas del segundo disco, preparándolos con la banda, que también es otra cosa, no es lo mismo el proceso de grabación en el estudio que el proceso en vivo. Entonces, bueno, sí, trabajando muchísimo sobre eso. Laura, el primer disco, bueno, son canciones compuestas por vos. Exactamente. ¿El segundo disco también? Todo o igual. Una mezcla, sí, no, no, seguimos con todos temas compuestos por mí. Exactamente. Relacionados a... Uy, este se viene bastante diferente. Considera que Malabares fue un disco que me llevó 10 años componerlo, porque en realidad tiene temas desde mis 17 a mis 27. Sí. Este tema tiene que ver con otra etapa de mi vida, donde yo ya soy más grande, donde tengo otras prioridades, donde mi mentalidad cambió rotundamente, mi posición frente a la vida. Así que ahora se viene, digamos, un poquito más comprometido desde otro lugar el disco. No porque Malabares no lo sea, pero sí ya va a tener que ver con otras cosas. Claro, Malabares, como vos venías marcando, ¿no? Justamente esa descripción que te va acompañando tu evolución como artista. Tal cual. Y este nuevo material ya más aplomada, más consolidada y con todo el recorrido ya hecho. Tal cual. No es casual que se llame Vamos a Casa, el segundo disco. Que tiene que ver ya con otro recorrido, como encontrar tu lugar. Así es que la viene. Continuidad, Malabares y después Vamos digamos que a casa. Es una continuidad porque todo tiene que ver con mi vida y convivencias de gente que me rodea y con cosas con las que se sienten identificados todos. Pero bueno, también tiene su lado. Lo tienen que escuchar. Yo los invito a que lo vayan a escuchar. Laura, ¿quiénes te acompañan? Dijiste que era una banda. Sí, de somos 5. Va a estar en segunda guitarra mi hermana Selina Marcev. Va a estar Rodrigo en la primera guitarra. Voy a estar yo tocando también, aparte de cantar. Va a estar Alexis Thompson en bajo y va a estar José Mateucci en batería. Perfecto, la presentación, ¿no? Sí, señor. Y aparte en un lugar muy bueno como es el Club de Fan para poder disfrutar de buena música. La idea es justamente decidí hacerlo ahí para que sea muy íntimo, para que la gente se pueda sentar a escuchar y no haya nada que interrumpa. Sí. O sea que sí, va a ser bastante íntimo y va a estar bueno. Bueno, querida, haga la invitación para el próximo sábado. Bueno, los esperamos a todos. Sábado 13 en Club de Fan, Sarmiento y Tucumán, a las 21:30, para disfrutar de un poco de música de Malabares y de lo nuevo que se llama Vamos a Casa. Bueno, vamos a casa entonces. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Laura Marcel, entonces, próximo sábado a las 21:30, antes del programa. Sí, señor. Si lo voy a ver. Y después venimos a casa o me pongo en vivo. Bien, no hay que tomar. No, obviamente. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Continuamos haciendo literalmente aquí en el canal regional. Con ganas de otro final.
empiezo a ver de nuevo, con ganas de ser de a dos, lo que uno no puede armar. Y ya no me contengo, estoy sabiendo que de verdad hoy puedo volver a amar. Si intento y espero por vos, y busco alguna señal e intento hacerte llegar, que muero por decírtelo. El cambio se empieza a ver, soy quien nunca pude ser. Dejaste tanto dentro, devolviéndole el dolor a quien lo había puesto en mí. Me devolviste vida. Estoy sabiendo que de verdad hoy puedo volver a amar. Si intento y espero por vos, que tiene, me encanta. Vamos a estar eso. Vamos a estar ahí, después nos venimos para acá, para Televisión Regional, para hacer el programa número 13. Ah, sí, el 13. Si son supersticiosos, búsquense los amuletos. El ristra de ajo. Y ese sábado tenemos que ir a dormir temprano, porque el otro día tenemos que ir a... a las elecciones. Ese día después no podemos salir. No podemos salir. No. Tengo que viajar. Sí, yo me voto acá. Es verdad, en Hugues. En Hugues, es mi ciudad natal. Bueno, vamos a la agenda cultural. Así es, arrancamos con la agenda cultural que se viene cargadita, por suerte, como estamos acostumbrados, ¿no? Arrancamos con Estelares, que se van a presentar el sábado 13 de junio en el Teatro La Comedia a las 21 horas. Van a hacer un recorrido por sus grandes éxitos. La verdad que es muy buen grupo, hay que ir a ver, a escuchar, me imagino que vamos a ir todos. Esta banda fue formada en los años 90 y bueno, están haciendo una gira internacional. Muy bien. Seguimos con Parque Lezama, que agregó funciones, así es. Importante dato. La verdad que terrible, está rompiendo acá en la ciudad de Rosario. Yo voy mañana los voy a ver. Así que, y no estoy mintiendo, es verdad. Porque ustedes no me creen que yo voy a ver los espectáculos, bueno, sí, voy a ir. Me cierra, a ver, no es que yo no le crea. Bueno, pero hay tantos eventos que usted va a todos y son del mismo horario. ¿Cómo hace? Tiene una buena agenda, justamente, sí, bien organizado. Yo me, y ahí va. Yo me organizo la agenda. Aparte. Y salgo. Diga la verdad, usted tiene el DeLorean y entonces va volando por el tráfico rosarino. Sería buenísimo. Lo estaciona en donde encuentra un huequito, lo deja por ahí, baja con una escalerita y ya está. Ay, sería espectacular. Sí, sí, me encanta. No, pero no es tan así. Pero bueno, el domingo podría ser. A ver. Agregaron funciones Parque Lezama para el jueves 11 y viernes 12 a las 18 horas. Luis Brandón y Eduardo Blanco, esta obra está dirigida por Juan José Campanella, que bueno, como les decía anteriormente, la está rompiendo, así que el que se lo perdió, que aproveche y vaya jueves 11 y viernes 12 a ver a Luis Brandón y Eduardo Blanco, que la rompen. Tuve chance de verla hoy por la tarde, porque la función que agregaron de hoy a las 18:30, sí. La verdad que muy buena obra, recomendable, y además se estrenaron escenografía aquí en la ciudad de Rosario, en lo que es el arranque de la gira, así que la verdad muy buena. Está teniendo unas críticas excelentes, así que bueno, a verla. Seguimos con Los Lumbrices, se presentan haciendo El Humor es Ciego, es un show para toda la familia, estos muchachos que ya de verlos así ya nos hacen reír, así que imagínense que el show que presentan es espectacular, realmente te divertís muchísimo, los he ido a ver a Buenos Aires y la verdad que la pasé genial. Vayan a ver a Los Lumbrices, que se presentan el 13 de junio en el Teatro Broadway a las 22 horas.
ahí tenemos a los muchachos rosarinos. Y seguimos con Eran tan amigas, que es Claribel Medina y Adriana Salgueiro. Se presentan haciendo una comedia dramática, un tanto dramática, que cuenta diferentes secuencias que vivimos las amigas, donde hay varios episodios, como lo dije. Así que se presentan el 12 de junio a las 21:30 horas. En el Teatro Broadway. Esta comedia está escrita por Guillermo Camblor, que realmente es, dirige y escribe muy bien. He tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar con él, así que imperdible. Tenemos para todos los gustos, hombres, mujeres, música, teatro. Amigas. Amigas, amigos, amigos también. Amigas y enemigas. Amigos también, porque pueden aprender mucho, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, es tanto para hombres como para mujeres, obviamente. Luján, disculpame, ¿cuándo están las amigas? Las amigas el 12 de junio en el Teatro Broadway a las 21:30 horas. Perfecto. Bueno, completo. Completita, así es, así es. Le hago una pregunta a las tres. ¿Fueron a la marcha el otro día, el día miércoles? Yo lamentablemente estuve trabajando. La seguí por internet y por los distintos medios, pero no pude escaparme de la oficina como para estar presente. Estaba presente espiritualmente, si se quiere. Sí, apoyando la marcha. Apoyando la marcha. Apoyando, sí, obviamente. Yo por Twitter, ahí apoyando, la verdad que sí. ¿Vos también estuviste? Sí, yo también, pero la verdad no pude asistir porque estaba cursando en la facultad, así que se me hizo imposible. Y aunque la facultad, algunos profesores accedieron a no dar clases para que vayan a la marcha, bueno, el profesor que yo tenía no lo hizo, así que... Yo participé en mi pueblo, que se hizo una movilización importante, muy grande, en Misahuay, no obviamente como capital federal y el resto del país, pero la gente se movilizó en el pueblo y me parece muy bien. La verdad que creo que ese era el objetivo, ¿no? Más de 20.000 personas que se dieron cita ocupando lo que es el parque cívico o el patio cívico, el Monumento Nacional a la Bandera y también lo que eran los alrededores del monumento. Y después de mucho tiempo, todos como sociedad encolumnados detrás de algo, de individualizar un problema como es la violencia de género, el femicidio, que también termina causando tal como el punto más triste de esta historia, y como sociedad exigiéndole a los tres poderes del Estado el hecho de dejar de mirar para otro lado y empezar a hacerse cargo del rol que tiene que jugar el Estado. En relación a esto que estamos hablando, tenemos una nota con la concejala Lorena Jiménez, que habla justamente, ¿no?, de algunos proyectos presentados en el Consejo Municipal y también de esta marcha organizada que participó gran parte de la ciudadanía, como bien decimos, reclamándole a los tres estados presencia, ¿no?, ante los diferentes conflictos que genera esta violencia de género. ¿Compartimos la Lo compartimos, lo que decía la concejal Lorena Jiménez con respecto a esta marcha y algunos proyectos que está presentando en el Consejo Municipal. Hoy acompañando con víctimas de lo que es violencia de género y trabajando a la par desde el Consejo y también acompañándolas. Sí, la verdad es que muy preocupada porque las mujeres nos han dejado expuesto a la cantidad de carencias que tienen al momento de acudir para hacer una denuncia o después de la denuncia, la falta de presencia del Estado municipal ante una temática tan importante como es la violencia sufrida por el género y también por los niños, porque también quedan totalmente desprotegidos. Estamos... Han surgido, la verdad, que iniciativas muy importantes que vamos a seguir trabajándolas. Esto es un tema que realmente no se va a solucionar de un día para el otro, pero bueno, por lo menos hemos llegado a un acuerdo y vamos a empezar a trabajarlo despacio, pero vamos a empezar a trabajar. Bueno, la sensación es que, bueno, existen algunas herramientas que fueron dando desde el Consejo, existen lamentablemente áreas, pero hay un Estado que está jugando un rol de abandono hacia la víctima de violencia de género, desde la contención y desde la prevención también. Sí, totalmente, eso es lo que más nos preocupa. Sí, efectivamente está creada el Instituto de la Mujer, hay dos refugios en Rosario que asisten a víctimas, pero la verdad es que en cuanto a contención, a seguimiento de los casos, a asistencia psicológica, asistencia judicial, no hay absolutamente nada. Las mujeres están totalmente desamparadas. Todas estas asistencias legales, sociales, psicológicas y de salud están creadas por ordenanza, son gratuitas y deberían estar hoy funcionando como corresponde. Sin embargo, habrás escuchado la cantidad de casos que se expusieron, que ninguna de ellas puede contar con esto. Y cada vez que las reclaman, la verdad es que es una burla la respuesta que tienen de parte de funcionarios públicos. Y la verdad que es preocupante porque si tienen las herramientas, si las áreas están creadas, hay un presupuesto que los está
avalando. Nos preocupa saber qué es lo que está pasando con todo esto. Y lo peor de todo es que esto es un problema que se sabe, que está latente y que no se visibiliza en la sociedad. Un poco la tarea de hoy, la reunión, esta conferencia, es tratar de que la gente se entere cómo están, cómo no están funcionando las cosas, y que realmente esto es una falencia más del gobierno municipal que ha dejado dormir esta circunstancia durante años y hoy realmente es un problema que necesita sí o sí algún tipo de solución. Y donde existe esa solución, la generación de recursos, desde el alimenticio, desde la contención, desde las mismas mujeres, no está jugando ese rol el Estado, desde brindar alimentos, de brindarle un lugar acorde, la medida de seguridad también. Chicos durmiendo en los refugios en el piso, con colchones, sin ropa de cama. Chicos con hambre, que les dolía la panza, diciendo me duele la panza de hambre. Mujeres que son víctimas de violencia, que se juntan y se unen entre ellas para en un fin de semana conseguir algo de comida para asistir a esos chicos. Sin dinero para un colectivo, pero sin embargo encontraron la forma. Vos fíjate, no tienen recursos y a muchas tampoco tienen información y sin embargo encuentran la forma para solidarizar y darle una salida. Si lo pueden ellos, ¿cómo no lo va a poder el Estado municipal, que tiene los recursos, que debería tener los recursos, pero los debería tener bien direccionados? Y no que lleguemos a una situación extrema como esta, que yo creo que declarar Rosario en estado de emergencia con respecto a la cuestión de violencia de género no está de más, para nada. No, es algo que se hace urgente y también el hecho de lo que lamentablemente es un clásico, la denuncia que no es escuchada y la mujer que es doblemente violentada con sus hijos por la situación que le toca pasar y por no ser escuchada y por no ser atendida. La mujer está siendo violentada institucionalmente desde las comisarías, desde el área de la mujer, desde los centros de salud, no tiene ningún tipo de respuesta. Y la verdad que como mujer yo me siento frustrada, porque teniendo un lugar creo que importante como para poder ayudarlas, también siento que no le puedo dar una respuesta en lo inmediato. Sí tienen mi compromiso de saber que vamos a trabajar en esta temática y que vamos a ir tratando de avanzar paso por paso, pero la verdad es que es muy preocupante que sectores que tienen decisión en lo político, porque la nuestra es muy acotada, no hayan hecho hasta el momento absolutamente nada. O sea, la institución está creada, las áreas tienen su nombre, su renombre, su funcionario, pero no funcionan, no funcionan. Como contenido social están totalmente vacías. Gracias. Gracias a vos. Bien ahí, pegándole duro al Departamento Ejecutivo Municipal, Provincial y Nacional, que no se ocupan realmente como deberíamos ocuparse. Fíjate vos que a ver, ella apareció una presentación el año pasado, una conferencia de prensa, que fueron algunos medios, pero estaba más interesado en lo que había pasado con Anita Martínez que realmente en este tema. Con el debate, con una contestación y un juego de más que nada de chicanas políticas a la hora de ir jugando. Lice llanamente, por eso una de las frases que marcaba la concejal, el hecho de salir a hablar de cosas que realmente importan, más allá de lo que son algunos cruces. Una cosa que dejó la marcha es que se necesitó que se muevan 20.000 personas en Rosario, otros cientos de miles en Buenos Aires y miles en todo el país, para que recién ahora se empiece a hablar de un registro de casos de violencia de género en Argentina. Es la gente la que moviliza. Lamentablemente se necesitó llegar a ese punto para que alguien abra los ojos y se haga cargo de una cosa que sin marcarlo así rápidamente, no hay estadísticas oficiales. La única que hay son las ONG que trabajan con las mujeres que son víctimas de violencia de género y que pasan un montón de necesidades. Es terrible. Bueno, Luján mencionaba una gran obra. Que hace una reposición de funciones para el jueves 11 y viernes 12. Estamos hablando del Parque Lezama, donde Diego tuvo la oportunidad de hablar con los intérpretes de esta obra, así que dirigida por Campanella. Vemos la nota que hizo Diego. Bueno, Juan, trayendo una obra, ¿qué pasa por la piel de aquel joven cuando la vio por primera vez a hoy estar dirigiéndola en Buenos Aires y ya saliendo de gira? No, con la obra en sí lo que pasa, hay distintas lecturas, es una de esas, yo creo que lo que marca un clásico no es solamente la permanencia del clásico en el tiempo de la historia, sino también la permanencia, las nuevas lecturas del clásico en la permanencia de la vida de uno, ¿no?
que uno lea los 24, como vi esta obra por primera vez, una cosa, y me quedé con esa lucha del conformismo versus el compromiso, como lo digo siempre, y me reí mucho, y a lo largo del tiempo fui agregándole todas esas otras lecturas, la relación con la hija, la relación con sus ex mujeres, cuando recuerdan a sus ex mujeres, o sea, uno le va agregando un montón de lecturas a la obra que la van enriqueciendo cada vez más, o mejor dicho, la obra era rica, uno se las va descubriendo. Y Eduardo, preguntarte por lo que es tu personaje, una obra que se caracteriza mucho por esa charla de que van llevando, la amistad que van construyendo, pero cada uno sosteniendo su postura. Bueno, en realidad sí, yo creo que eso se va tejiendo, lo cual es una obra que en ese sentido para la actuación yo considero compleja y difícil en los primeros momentos de la obra, digamos, bastante adentrada, porque creo que la obra se va construyendo en la interrelación que tienen estos dos personajes y en el conocimiento que el público va haciendo de eso. Sí. El conflicto empieza un poco más adelante, sin embargo, la sensación que tuvimos siempre es que el público ya de entrada comienza comprando este vínculo, ¿no? Sí. Y la verdad que bueno, nada, digo, es un placer enorme, además, tener un maestro como Beto al lado, que cuando te devuelve las pelotas te la devuelve al pie, y qué sé yo, a los dos nos gusta el fútbol, además, y verdaderamente, nada, eso, digo, muy, muy grato, muy grato. Y además, justamente, lo grato que transmiten ustedes, la dirección también de Campanella, el hecho de recuperar el teatro de texto del diálogo, ¿y cómo llega a la gente? Así es, así es. Es evidente que a la gente, a menudo se dice que la gente lo que necesita es divertirse. Y divertirse no es solamente reírse todo el tiempo. Divertirse viene de diverso, de distinto. Y lo que ocurre con el público en Parque Lezama es que vive en un momento de fantasía distinto. Que por momentos se ríe, por momentos se emociona, pero todo es divertido, todo es distinto a la vida cotidiana y salen mejor que como entraron. Y te voy a preguntar justamente, Parque Lezama es un lugar muy caro, ¿qué lugar es caro para los afectos de cada uno? ¿Qué lugar para ustedes sería Parque Lezama? Bueno, qué sé yo, el barrio donde uno nació, el Parque Lezama yo lo vi durante toda mi infancia porque viví en el Dock Sur, pero cada uno tiene su lugar en la que en general está ligado a la infancia, que es donde uno echa las raíces ahí. Pero el Parque Lezama es un lugar muy emblemático de Buenos Aires, sí. Es uno de los símbolos de Buenos Aires. Sí. Y además preguntarte, bueno, tu paso de lo que es tu lugar, pero el paso de qué te cambia del cine a dirigir teatro. No, bueno, desde lo técnico hay ciertas diferencias, como por ejemplo no tengo que crear un mundo sin pensar dónde pongo la cámara. Pero más que nada es mirarlos desde afuera con cuando uno trabaja con buenos ingredientes, es muy difícil pifiarle al plato. Yo digo que es menos lo que tiene que hacer el director, es simplemente lo que ellos necesitan es alguien que los esté mirando de afuera, y en el quien puedan confiar para ir guiándolos o qué sé yo, pero no sé sacar una buena actuación a alguien que no es buen actor. Yo no lo sé hacer, no lo hice nunca en mi vida, nunca me salió. Bueno, a veces con trucos de montaje, hemos salvado una cosa, pero acá no lo tenemos. Así que me gustó mucho. Para mí es como trabajar sin red, sí. Es que es la red del montaje, la red de la cámara, un montón de redes tiene uno en el cine. Así que eso fue muy emocionante para mí. Y aprovecharse que los tengo a los dos por preguntarle por Entre Caníbales, una buena historia, bien construida, narrando un tiempo y donde se va construyendo también un tiempo político. ¿Cómo se interactúa el teatro y lo que es justamente grabaciones? No, esta es una experiencia que voy a tener a partir de hoy y que no sé cómo va a terminar, así que no te la puedo responder. Si hablamos en noviembre, seguramente voy a tener una respuesta un poco más posible. La verdad que no sé, es complicado, pero bueno, está en manos aquí también, que no solamente es director. Una clave, el Entre Caníbales puede morir cualquiera. Claro, claro. Claro. O irse de viaje. Irse de viaje de donde no se vuelve. Claro, bueno, y bueno, sí, no sé, yo no lo sé. No lo sé, veremos cómo podemos compaginar ambas cosas, no es fácil. Y le preguntaba lo último, aparte han trabajado mucho entre ustedes, con Luis lo habían hecho El Hombre de Tu Vida, ¿cómo es trabajar? Porque aparte se transmite esa amistad. Bueno, en nuestro caso somos amigos desde los 21 años, 22 años, bueno, no sé, hace 34 años que nos conocemos, exactamente. Así que
Yo ni sabría contestarte cómo es trabajar juntos. Claro, porque es parte, es extensión de la charla de café, ¿viste? Así que un placer. Bueno, es una excusa para estar juntos más tiempo, porque la verdad que como son laburos de muchas horas, yo trato de trabajar con amigos porque es la única manera que tengo de verlos. Porque en Metegol no nos vimos, no creo que nos vimos 10 veces en 2 años. Se juntaba él con los muñequitos, con la cosa que va a hacer. Digo, no, busquemos un laburo juntos para vernos todos los días. Bueno, excelente, la verdad que me encanta. La verdad es que muy buena obra, bien cebada, bien cortada. Estar al lado de esas glorias, La verdad es que del espectáculo. Estamos al lado de otra gloria. Sí, señor, del automovilismo. Sí, yo manejo 60 y voy así. Bueno. 220 maneja esta nena, no puede ser. Tendremos que aprender. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Un gusto estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Bueno, a ver, desde corta edad te animaste a manejar, un karting y ahora ya estás en otras categorías. Sí, arranqué a los 5 años en karting, hice 10 años de karting, 2 años de Fórmula Renault y esta es mi 5ª temporada en el Top Race Series. No la presentamos. Además, Violeta Pernice, hoy que la tenemos como gran protagonista también en lo que es el Top Race y además ya asentada, plomada en lo que es el automovilismo. Así que, Viole, bueno, gustazo enorme que estés acá y además con un gran presente hoy en el Top Race y también en la Copa de Damas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, este año viene muy, muy bien perfilado, que eso da un alivio grande. Las primeras 4 fechas, estar primero en la Copa de Damas con una ventaja de 20 puntos, es como que, bueno, te tranquiliza un poco y te da una estabilidad para el resto del año. Y estando dentro de los 10 en la general, que también es muy bueno, es el primer año que logro meterme dentro de los 10, así que eso es interesante. Y además, Viole, el hecho también justamente eso, ¿no? Del hecho de ya consolidada, y una vez lo habíamos hablado, que en algún momento terminaba siendo, bueno, noticia, bueno, corre una mujer, hoy ya directamente, y gracias a Dios, termina siendo normal y una piloto más dentro de cada una de las categorías. Antes era una novedad y hoy en día tenemos la suerte de ser 4 las mujeres que estamos corriendo en la categoría, entonces, bueno, eso le da una importancia diferente y estamos compartiendo un fin de semana muchas más mujeres. Por ahí antes había una perdida en una categoría y ahora tomamos nuestro lugar y lo vamos defendiendo. Violeta, perdón la ignorancia, pero ¿cuál es la preparación previa a una carrera? La preparación, por ejemplo, yo arranqué el 4 de enero y el campeonato arrancaba el 25 de marzo. Es decir que 2 o 3 meses. Dos meses de pretemporada seguro. Y después entreno todos los días, 2 horas por día, acá en Rosario, en Quinima. Estamos entrenando ahí en un centro de entrenamiento para deportistas, así que estamos entrenando ahí. La mayoría de los que estamos corriendo en autos entrenamos ahí. Porque también es justamente, bueno, por la velocidad que venía hablando Marcelo antes, bueno, además la tensión y son en 3 días donde se define a lo mejor el laburo de 15 días o el tiempo de la preparación de un auto, imprime un desgaste. Sí, totalmente. Se trabaja con nutricionista, psicóloga deportiva, trabajamos todo lo que es reacción, aeróbico, fuerza, son muchas las cosas que se trabajan. Y después de la carrera, el kinesiólogo que decís, bueno, ahí llegó el alivio. Ahí llegó el alivio para relajar. Uno de los trabajos que te cuesta es convencer a los padres. Mucho, me costó mucho. Ahora ya pasé la mayoría de edad, entonces como que ya no tanto, exactamente. Pero a mi mamá le costó mucho que esté corriendo. Cada autorización que tenía que firmar ante escribano público, cuando era menor de edad, costaba, había que convencerla. Y eso porque no les gusta el deporte, no lo comparten. Si bien me acompañan, son espectadores, pero no les gusta el deporte. La culpa de un vecino, que te incentivó de chiquita. Sí, maldito vecino. Sí, lo quieren matar los viejos. Sí, empecé por un vecino, tenía un vecino que tenía taller de karting. Y yo pasaba todos los días por ahí, yo también quiero. Y una Navidad le dije, papá, no quiero ninguna Barbie, nada. Quiero andar en karting. Y empecé así, despacito. Íbamos los domingos, era una salida familiar. Me llevaban 5 litros de nafta y me decían, bueno, cuando se termina nos vamos. Y yo giraba, ellos comían el asado y demás, y yo giraba hasta que se terminaba. Bueno, el futuro, ¿qué te espera? Estamos proyectando, yo corrí en Italia en el 2012, así que estamos proyectando poder volver al exterior. Y acá en lo que es Argentina, seguir progresando en el Top Race Series y podemos hacer el salto al Top Race Mayor y el TC2000. Te iba a preguntar justamente, Viole, por esa experiencia en el exterior. ¿Cómo fue correr allí en Italia? Hermoso. La verdad que correr en Monza fue algo único. Más allá de que era una experiencia deportiva, también lo tomé como algo personal, que era correr donde corre la Fórmula 1. Sí.
Entonces era una adrenalina mucho más imponente, así que lo disfruté un montón. Si bien tuve resultados buenos y quedaron todos fascinados en Italia y volvé, pero por ahí por la situación económica no pude volver estos años, pero bueno, se trabaja para poder volver. Y te pregunto justamente eso, lo económico, cómo es acomodarse, cómo es sustentar, porque ves caro poner un auto en pista los fines de semana. Sí, es un deporte bastante caro, pero bueno, trabajamos mucho con el tema de publicidad, de sponsor, tratando de que las empresas se quieran sumar y sumar ese granito de arena que necesita cada deporte para poder estar. Bueno, querida, me va a tener que llevar de vuelta a mis pagos. ¿Puede ser? Voy tranquilo con eso. Claro, obviamente, está en buenas manos. Sí, sí. 2:10, lo que da la autocarrera. Claro. Y sí, bueno, ahora estoy en mi casa. ¿Algo que? Bueno, querida, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y suerte. Muchas gracias. Gracias y a los por padres, la bueno, es un... Sepan. Le gusta, hay que dejarla, porque es su sueño y lo está cumpliendo. Y nos regalaron una gran piloto. Y le regalaron una piloto. Ahí tenemos tres, para mandar que vayan a... Que vayan a la planta fundamental. Ahí la tenemos. Vamos a la pausa y volvemos luego, así se dice, volvemos con más literalmente. Mejorar nuestras plazas es invertir en convivencia. La municipalidad está trabajando para mejorar las plazas de la ciudad, con trabajos en 20 plazas y plazoletas, reparación de veredas y fuentes, poda y escamonda, revitalización de espacios verdes, arreglo de juegos, trabajos de pintura, limpieza y repotenciación de alumbrado, renovación de plantines e incorporación de nuevos árboles. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conoce todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Cómeros, tienda de informática, en Pueyrredón 1202. Showroom Digital, empresa de representaciones en Internet. Ventas por mayor y por menor. Armá ya tu computadora. Cómeros, Showroom Digital, Pueyrredón 1202, 426-3383. Los animales también tienen derecho. Doctor Cosia. Rosario Friend. Revestimientos en general. Administración y ventas. Boulevard Oroño 5404, esquina Avenida del Rosario. Telefax 0341-463-6759. Sorteo gracias a la gentileza de La Culpa es de tu Madre. ¿Qué tenemos para sortear? Ahí las chicas lo están mostrando. Nuestras remeras sublimadas con logo en el frente y en el dorso. Y para participar es muy, 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 muy simple. Solo tienen que entrar a nuestra página en Facebook, poner me gusta, si aún no lo hicieron, que están esperando, pongan me gusta. Dejar su nombre, sus tres últimos números del DNI y ahí decir, quiero participar, me quiero ganar la remera. ¿Sí? ¿Se entendió? Entrás en nuestra fanpage, en literalmente en el Facebook. Pones me gusta, decís quiero ganarme la remera, dejas tu nombre y tus tres últimos números del DNI. Así que gracias, La Culpa de tu Madre es de tu madre por facilitarnos estas remeras sublimadas con el logo de Literalmente. Y ya que estamos agradeciendo, quiero agradecer primero a Maggie Peinados, que es quien se ha encargado de mantener un look arreglado, específico. Como pueden ver, está planchado por delante, por detrás, está todo planchado. Con el color, el magenta, el fucsia. Así que Maggie Salón de Peinados en Jujuy 2312 es donde te puedes acercar para estar siempre hecha una diosa. Y también la vestimenta se la tengo que agradecer a Olivia para Todas. Es una calza semibrillante con un suéter que se puede usar bien largo o abuchonadito, que no marca nada. Es un suéter como se usan ahora en la temporada en tonos rosas, que hace poco con mi pelo, azules y plateadas con unos brillitos. Así que Olivia para Todas está en Mitre 830, planta alta, local 32, como pueden ver en la plaquita, en la galería Paseo Peatonal. Acérquense y elijan el outfit de que más les guste, ¿sí? Y también
Ahora le doy el paso a mi compañera, a Luján Telpuc, que ella tiene sus agradecimientos para hacer de ese cuerpito espectacular que tiene. Gracias, soy una chiquita, cuerpito. Yo me agradezco a Nati Bardol del spa y centro de estética que cuida mi cuerpito, como decíamos. Gracias a Nati Bardol, ahí en Alén 1664, tanto para hombres como para mujeres. Vayan a cuidar su cuerpo, relax, masajitos, de todo un poco. Y a Eximus, que es el gimnasio donde entreno, donde hago crossfit, con Andrés Leal, que también hace que mi cuerpito se mantenga, digámoslo así. Así que todos a hacer crossfit, que la verdad que está buenísimo, muy buen entrenamiento, muy moderno, está ahora full. Está de moda. Sí, está muy de moda. Full. Hay mucha gente que ha escuchado que lo está haciendo. Sí, muchísimo. Así que te debe demandar una fortaleza impresionante terrible, para hacerlo. Terrible, terrible, pero se puede, ¿eh? Se puede. Bueno, y ya que está, no es que la nena. lo que está haciendo. También unas calcitas con talos. Sí, tengo puesto unas calzas que tienen tipo unas. No se van a ver en la cámara, pero son tipo animal print. Y una camisita de bazas. Sí. Divina. A dar la vueltita, vamos. Vueltita. La vueltita para toda la audiencia, Literalmente TV. Así que ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Literalmente es nuestra fanpage en el Facebook, @literalmenteok es nuestro Twitter y nuestro canal de YouTube, Literalmente TV. Seguimos con mucho más Literalmente. Bien, se hace difícil, ¿eh?, poder continuar viendo esta belleza, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va, doctor? La verdad que retomar. ¿Cómo habla de política viendo esto? Es imposible. ¿Cómo le va, bien? Bien, hay alguien que nace con estrella y vos sos uno. No se crea. Bueno, doctor, tenencia responsable. ¿De qué se trata este tema? Tenencia responsable, justamente. Es decir, estoy caminando a la provincia, por supuesto, pero voy llevando a las escuelas y con el proteccionismo vamos teniendo un contacto muy estrecho de lo que es la tenencia responsable. ¿Qué significa esto? Ocuparnos de lo que es la fauna urbana. Toda la provincia está pasando la misma temática. Mirá, ayer estuve en Reconquista. Increíble, es decir, en las escuelas y después con todo el grupo de proteccionistas hicimos trabajos importantísimos, en no menos de 150 carreros, también trabajando con sus caballos, con sus perros, en zonas muy periféricas, muy necesitadas. Ahí estuvimos nosotros y los medios lo tomaron, pero fue una revolución Reconquista, ¿eh? Lo digo con toda la humildad del mundo. Estamos hablando del norte de la provincia. Sí, 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 el norte de la provincia. Fue una revolución porque fue ver lo que nunca se vio, es decir, un trabajo cercano a lo que son las necesidades. ¿Era la primera vez que veían una cosa así? Sí, era la primera vez. Mirá que hubieron medios que fueron a cubrirlo y medios que, francamente, no estaban ni remotamente hablados por nosotros, sino que fue el movimiento social que los llevó a... Llamó la atención, sí. algo nuevo. Y tuvimos una charla interesante con posibles candidatos a intendente y concejales, fundamentalmente uno de ellos muy, muy, muy posible candidato de ser ganador como intendente de Reconquista. Y como quien dice, firmamos acuerdos verbales de compromiso desde la legislatura, desde el municipio, trabajar cerca de los animales defendiendo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Una esterilización masiva. Queremos que se deje de una vez por todas que los animales estén reproduciéndose en las calles abandonadamente. El Estado tiene que estar presente. Hablando que estuvo en el norte, bueno, también recorrió otras localidades, ¿no? Por supuesto. ¿Qué resultado, qué vio, qué fue lo que más le llamó la atención? No, es algo, digamos, pero hay un abismo entre lo que es llegar a Reconquista y de ahí para arriba. Villa Ocampo, Las Toscas, es decir, ya directamente no hay gente. La gente ha inmigrado, es decir, no hay fuentes de trabajo. Lo que es, en este momento estuvimos en Villa Ocampo y estuve con los trabajadores, el ingenio azucarero está suspendido. Empresas de pollo, que no voy a nombrar ahora, están con problemas de matanza, se van a Entre Ríos. Ahí es donde yo veo de que no hay una participación del Estado. Es decir, ¿por qué se van a otras provincias? Porque tienen excepciones impositivas. Claro. Porque tienen infraestructuras de servicio. Tienen presencia del Estado en otras provincias. Vos fíjate que puede ser que cuando tengamos el gasoducto al norte, las empresas empiecen a radicarse en esa zona. Y para eso va a tener que ser acompañado por excepciones impositivas para que seduzcan, porque la logística
es tan difícil, digamos, que encarece tanto toda la producción que vos te preferís venirte hacia los centros comerciales. Claro. Uh-huh. Estuvimos en el puerto, un puerto de Reconquista que directamente duerme. Está ya hoy en manos de ser privatizadas y no hay trabajo, porque las barcazas son o paraguayas o bolivianas que solamente vienen a cargar combustible, que por acuerdos que tenemos, el combustible nuestro es muchísimo más barato que los ¿Cuánto otros. ¿Cuánto hay que trabajar? Hay mucho para trabajar, pero yo creo que habiendo una participación, decisiones políticas, con un Estado que esté involucrado en la producción, no se puede ser gobernante si nunca tuviste ni un kiosco en tu vida. Claro. Es decir, la política va ligada con los conocimientos, va ligada con la participación. Doctor, queda menos de una semana de campaña, una campaña que ha sido realmente impresionante, movida, porque ha participado primero en las PASO y ahora en la general. ¿Qué resultado, o ese signo igual, cuál es el resultado de esa campaña? Mira, yo estoy muy, muy, muy tranquilo, muy feliz. Para mí hacer campaña, sinceramente, es pasear la provincia. Yo recibo afecto en los lugares que voy, jamás escuché una descalificación, jamás tuve, digamos, un inconveniente en ningún lugar ni en ninguna esfera social. Hemos tenido con importantísimos empresarios en la zona de Humboldt, Rafaela, y hemos podido charlar de igual a igual. Y así hemos estado en las zonas más humildes, donde también estamos escuchando esa necesidad. Hay algo que me caracterizó mi vida, que es escuchar. Uh-huh. Yo creo que me resulta muy fácil hacer la política porque escucho. Sabe escuchar. Exactamente. Uh-huh. Y en definitiva nosotros, los que ocupamos un cargo público, estamos para ser la voz de los que tienen necesidades. Bueno, el próximo sábado no vamos a poder entrevistarlo, obviamente, porque está la veda política, pero seguramente en el próximo programa ya lo vamos a entrevistar como diputado provincial. Si Dios quiere, así que le digo a tu audiencia que en la boleta naranja, el último de la lista estoy yo, y como cristiano les digo, el último seremos los primeros. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a los chimentos, ¿eh? Preséntelo, los chimentos. Me encanta. Hace una semana que no logramos dejar de hablar a Marcelo Maini de las cosas del mundo del chimento. Bueno, Noé, te tocó la tarea. Sí, me tocó, hoy me tocó. Vamos a empezar con algo que yo no puedo creer. Vamos a empezar con lo, de, sí, vamos lo a del dron. Sí, vamos a empezar con lo del dron. O sea, es increíble. Estaban en un show, el show estaba en México, estaban en el escenario, sí. Supuestamente se quería filmar con el dron, se quería filmar el público, y bueno, nada, él quiso agarrar el dron con sus manos, y bueno, su mano derecha se cortó los dedos, o sea, las hélices, sí. Le cortó los dedos de la mano y lo tuvieron que llevar a... Pero él estaba cantando y quiso agarrar así el dron, exactamente. Eso fue lo que quiso hacer. No voy a ahorrar el comentario, pero creo que mi cara ya lo dijo, ¿no? Sí, o sea no puedes agarrar eso. Eso es algo que es electrónico, que es tecnológico. Exactamente. Que no es un juguete. No, exactamente. Aparte eso corta, sinceramente, son como de hierro, un metal. Y eso corta. ¿Y tuvieron que hacerlo algún él estuvo, bueno, quirúrgico? Él terminó con el show, obviamente, lo vendaron. Él siguió cantando, pues lo vendaron toda la mano, pero él siguió cantando con su remera toda sucia, obviamente. Pero siguió cantando, el show debe continuar, como se dice. El show debe continuar, y, sí, totalmente. Luego de eso, al otro día, tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica en un sanatorio de Los Ángeles, porque lo que empezó siendo un juego no terminó tan de esa forma, así que nada, tuvieron que hacerle una operación, estuvo en cirugía y se calcula que para el 3 de julio va a volver con su gira que está programada. Con la mano. Con la mano, bueno, sanita. Nueva, exactamente. Ay, qué... Señora, señor, preste atención. No es algo para hacer en su casa. No es algo para agarrar. No es algo... Si usted tiene un dron a mano, no lo agarre cuando esté andando. Otra es cosa. Es peligroso. Un consejo. Enrique Iglesias, el hijo de Julio Iglesias. Sí. Otra cosa, eso no es algo para que se lo compre cualquier persona. Es algo para que lo use una persona que tiene experiencia. Y para un fin determinado. Exactamente, no lo puede usar cualquier persona eso. Tiene que tener un cierto fin y no lo puede agarrar cualquier persona. No se puede manejar cualquier persona porque es difícil de manejar aparte eso, por otro lado. Bien. Bueno, es increíble. Recomendamos, recordamos entonces, si ves un dron funcionando, no hagas esto para tratar de agarrarlo porque te vas a lastimar. Claro. No es joda.
Bien, bueno, otro más. Y cierro con la entrega de los Martín Fierro, que se hace ahora, dentro de unos días. Sí. Como sabrán, el Underground Producciones se bajó de la terna porque no han sido nominados ni Verónica Linaz ni Machín. Entonces ellos decidieron, porque dijeron que, bueno, que no estaba bien lo que había hecho el jurado de APTRA, decidieron bajarse de la terna. Y a su vez Florencia Bertotti tampoco fue nominada por Guapas. Ya que hay un montón de gente que está enojadísima con la entrega de premios de este año. Exactamente. Todos los años hay problema igual con la entrega. Siempre hay algo que nos llama la atención, siempre es algo que es noticia. Y mientras tanto se va acercando el tren. No, agarre el dron. Le va a hacer mal. ¿Se imagina lo que diría Pipe Argento? Sí. Boludo. Lo mínimo. Claro. A lo sumo son dos dedos de frente o un barra nueva de boca que lo maneje el dron. Ah, claro, es verdad. Directamente. Bueno, comentarios aparte. Vamos a agradecer agradezco. A dos personas. Una está aquí en el estudio y no se anima a salir en cámara. Dice que la próxima sí lo va a hacer, pero que por hoy no. Melissa Sanguinetti, nuestra amiga, colega y columnista también de distintas notas que nos ha ido acompañando desde el primer momento. No, mentira. Y la otra es Analía Erasimides, que ella se ocupa también junto con Chacho de hacer la producción en la semana y de armar los guiones. Así que un beso enorme para ella. Diosas, y gracias por estar. Gracias a ustedes. Señor. El placer enorme como cada sábado. Pórtense bien mañana, ¿eh? Lo intentamos. Que sea un gran partido. Somos dos equipos que prometemos fútbol. Nosotros no, ya hace rato. Gente, bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos sábado que viene haciendo esto, que nos gusta. Literalmente, el número 14, el borracho. No, el 13. Hoy es el 12. Es verdad, el número 13, siempre. Gente, beso grande que gracias. Vaya.